La semana pasada, el alcalde, don Luis Alberto Muñoz Pérez, se reunió con un grupo de jóvenes perquenquinos que tuvieron la oportunidad de participar de la Jornada Mundial celebrada en Río de Janeiro, Brasil, entre los días 25 y 28 de julio, y que contó con la asistencia del Papa Francisco. Durante el encuentro realizado en la sala de sesiones del Centro Cultural, y al que también asistió el padre Darío Fuentes, encargado de la parroquia local, el edil destacó la importancia de relevar este capítulo, que sin duda marcará un antes y un después para los integrantes de la delegación que nos representó en esta significativa cita al mundo católico. Por su parte, los miembros de la delegación relataron sus experiencias que, además de tener como centro el encuentro con el máximo líder de la Iglesia Católica, les permitió conocer otras realidades, como por ejemplo la pobreza de las favelas, que como coincidieron en señalar, les hizo valorar mucho más lo que tienen. Finalmente, destacaron la invitación del alcalde, a quienes además señalaron su gratitud hacia la Iglesia Católica de Perquenco, que los apoyó en la realización de actividades y beneficios que finalmente les permitieron cumplir este importante sueño. De partida fue una experiencia de vida que renovó mi fe, renovó mis ganas de seguir sirviendo y cooperando en mi comunidad, que es la comunidad indígena Lorenzo Necul. Yo fui en representación del pueblo mapuche, porque quería que este pueblo se hiciera presente allá en Río, que quizás el Papa no me vio con mi atuendo, quizás no supo, no se enteró de que yo estaba ahí, pero yo personalmente para mí era dar testimonio de que sí, los sueños se pueden cumplir, de que sí, podemos nosotros como jóvenes revolucionar a esta iglesia que muchas veces parece dormida y contagiar con alegría, contagiar con esperanza a los demás. Y eso fue una experiencia linda, motivadora, enriquecedora. Hicimos muchos amigos, dejamos mucha gente allá y hay mucha gente que está orando por nosotros. Hay mucha gente que quizás no sabía de dónde éramos nosotros, de qué parte de Chile éramos, pero sí, ellos están presentes en nuestros corazones, en nuestras oraciones diariamente. Y con eso nos quedamos, que hay mucha gente que está orando por nosotros. La importancia que tiene es que somos iglesia y somos una porción de iglesia en al sur del mundo y que también fue capaz de participar en este encuentro con el Santo Padre. Y un poco yo creo que mirando un poco lo que significa también el desafío de la iglesia, que la iglesia confía en los jóvenes, que a pesar de todas las situaciones que han habido, de dificultades, la iglesia sigue confiando en los jóvenes y son ellos los que el día de mañana, ya sea religiosa, ya sea sacerdote, van a ser los que siguen adelante con la vida en comunidad, digamos, religiosa. Por eso yo creo que una de las cosas que tiene importancia para los chiquillos es su experiencia de fe. Yo creo que en ese día de mañana muchos de ellos van a ser profesionales, van a ser de distintos lugares, teniendo ciertas características, el prisma de la impronta de fe. Y eso creo que eso es valioso para nosotros. Fue una experiencia inolvidable, ya que llegar allá y quedarnos alojados en un colegio donde dormíamos en el suelo, no sé, teníamos un baño, fue donde aprendí mucho más a valorar lo que tengo en realidad. Porque allá, o sea, las condiciones no eran las mejores. Y también conocer la ciudad, Río de Janeiro, y darse cuenta que la pobreza, ver la pobreza, que igual era chocante. Y por último, lo que más recuerdo fue la última noche donde nos quedamos alojar en Copacabana y vi que todas las personas estaban alojando, millones de personas estaban alojando en la playa, en la calle, y todos por el mismo motivo, que era ver al Papa. Para mí eso fue una experiencia que no voy a olvidar nunca. Felicitar a la parroquia y Nuestra Señora Dolores por esta gestión, ¿no es cierto?, tan importante del mundo cristiano, en la cual la Iglesia Católica se revitaliza con un masivo encuentro de jóvenes a nivel mundial y que lógicamente hace ver que la Iglesia está viva, que sigue en nuestra cultura y que muchas veces, como toda entidad, se dan cuenta de las cosas negativas, pero la fe y el cristianismo es algo muy potente. Es un papa latinoamericano, primera vez en la historia, y con mucho carisma. Así que felicidades, felicitaciones a los jóvenes, al padre Darío
y a todos los que nos representaron. Nos sentimos orgullosos como perquenquinos haber estado presentes en esta cita internacional tan importante.